Buenos a todos, soy Pablo Gazzali, de Cenando con Pablo, y lo único que está en mi vida es el hambre. Y os traigo una nueva visita aquí en Denia con Quique da Costa. Placer estar por aquí, que lo tenía pendiente de hace mucho, ¿eh? Qué bien, qué ganas. Bienvenido. Sí, 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 a catar aquí estas tres estrellas. ¿Qué me espera hoy aquí en Quique da Costa? ¿Cómo escribirás su cocina o el concepto en sí? Te vas a encontrar fundamentalmente una cocina que apela a la creatividad, al territorio. Al chef también lo voy a encontrar, sí. Qué importante, sí. También, bueno, somos un equipo de 25-26 personas en la cocina normalmente. Sí. Un restaurante que da de media 25 clientes por servicio. Esto es un poco a grandes rasgos. Luego, obviamente, un número nutrido importante. Sí, sí, no, imagino de sala. Todo lo que habrá en sala y demás. Pero la experiencia te encuentras fundamentalmente producto de proximidad, sí. Producto de territorio. No quiero utilizar términos muy manidos, pero sí. Es un poco el leitmotiv. Me gusta la idea de que el cliente que viene de cualquier lugar del mundo sepa que está en Denia, que está en la, sí, comunidad valenciana. Sí, en un 70-80% producto de por aquí, más, sí, o menos. Siempre una ventana abierta al mundo, porque no, de la misma manera. Sí, que, no hay que discriminarlo, al final hay mucha cosa buena por y ahí. Y que nos gusta que nuestro aceite, nuestros vinos, nuestros, sí, jamones, sí, estén por el mundo. Sí, pues, sí, hombre, hay que estacionarse como muy bien, ambos cuando hay restaurantes, sí, buenos y tal. Tú tienes unos cuantos que me quedan por visitar, así que muy bien. Pues nada, veamos que tras sacar ahí, que estuve con él en Desa, en su restaurante con una estrella en el Rich, en Madrid, vamos a catar esto y que hay muchas ganas, ¿eh? La gente pinta maravillas y tengo ganas de saberlo. Disfrútalo. Venga. Gracias. Pero amigos, antes de ir con el vídeo, os tengo que contar sobre su patrocinador, que es nada más y nada menos que iGraal. iGraal es una plataforma de cashback, es decir, una plataforma gracias a la cual vas a recibir un reembolso de todas tus compras online. En iGraal trabajan con más de 500 tiendas y marcas, entre ellas Nike, Adidas, Sephora, AliExpress o sitios como Booking, gracias al que puedes coger un buen hotel y recibir un reembolso. Por ejemplo, ahora mismo en Booking tienen un 6% de cashback, es decir, de todo el dinero que gastes en tu compra, el 6% te lo retornan a tu monedero. Y te estarás preguntando, bueno, Pablo, explícame cómo funciona esto del cashback. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Este hotel en el que estamos me ha salido, gracias a Booking, por 100 euros. En iGraal cuentas con un 6% de cashback. Eso significa que los 100 euros que he pagado aquí, en el fondo han sido 94, ya que recibo un 6% de cashback. Es decir, 6 euros en mi monedero de iGraal. Es la mar de sencillo e iGraal nos lo pone fácil porque disponemos de aplicación para el teléfono móvil, por supuesto página web y además una extensión para tu navegador de internet que la activas en la tienda online que estás visitando, recibes tu cashback y cuando cuentes con 20 euros en tu cartera iGraal puedes retirarla por transferencia a tu cuenta bancaria o a través de PayPal. Considero que va a ser la mar de útil para ahorrar dinero, ya que cuentan con más de 500 tiendas y estoy plenamente convencido que alguna de las que tienen la visitas a menudo, así que te dejo un enlace en la descripción del vídeo con 10 euros de regalo simplemente porque te registres. Regístrate, disfruta de su cashback y de los cupones de descuento y cuando tengas suficiente acumulado, recuerda, gástalo en restaurantes. Amigos, ya por el interior y la experiencia comienza sentado aquí en la terraza de un recinto, un espacio muy pero que muy chulo, repleto de personal. De hecho, hasta te da la bienvenida en lo que es en el exterior. Accedes por esa puertecilla ahí y tienes allí una especie de terracita con su zona cubierta y demás, bastante lujosa y elegante. Por lo visto, comienza la experiencia sentándote ahí, te dan una especie de snacks, un líquido y demás, y te cuentan sobre el menú que también está expuesto justo ahí en la entrada y sale a 2,50 por cabeza, menú 3 estrellas Michelin, de aquí de Quique da Costa. Así que bueno, descubramos, la verdad es que aquí se presiente lujo y espero que haya buen papeo. Pues la experiencia empieza aquí en el exterior con un libro, es una especie de obsequio que dan a todos los comensales que vienen aquí a Quique da Costa. No lo he abierto aún, pero bueno, tiene pinta de ser como un poco el recorrido por la casa y demás, y te dan este papelito donde puedes ver lo que ellos llaman los actos de esta obra. Los actos de esta obra, que es el menú, la degustación, que sale a 2,50 por persona. Me han preguntado si tengo alguna intolerancia, alergia o quiero cambiar alguna cosa, y la respuesta ha sido no. Yo con el menú soy de añadir, pero de cambiar no, porque me gusta probar las cosas. De hecho, ni he leído los platos. Voy a hacerlo ahora por curiosidad, pero creo que va a haber mucho factor sorpresa. De verdad que el espacio exterior, muy, pero que muy bonito, luminoso. Ese punto donde hay curioso, y es el hecho de qué pasa en invierno, porque ya lo hemos estado viniendo aquí en mediados de mayo y la verdad es que hace bastante calor. Y digo, ¿invierno qué pasa? Claro, yo estaba con la mentalidad del tiempo en Madrid, pero claro, cuando es aquí, pues eso, más en la gente hacia Navidad, tampoco hará tan mal tiempo, pero bueno, si no harán malas, tienen esa zona ahí, que es como una para la zona Don Periñón, que está haciendo un menú especial ahora, por lo visto, y si no, está al interior del restaurante donde también puedes vivir la experiencia, así que nada, deseando que lleguen los primeros snacks. Pues ahora sí que sí, empezamos a meter comida en el estómago. Espero que sea mucha, que llene. Primero de los platos, tenemos aquí un pan de gamba con salsa chili crab. Te ponen tu cucharita para zamparlo. Tiene una textura que recuerda como un foie mi cuit, pero sabe al chili crab. De hecho, tiene ese toquecillo picante. Muy buen aperitivo. Es bastante fresquito, ¿eh? Diría que muy apropiado para las fechas. Maravilloso el toque picante y una pena que aquí en la terraza no pongan pan, porque me vendría bastante bien.
Bonito snack el que toca. Me han comentado que esto es una representación de aquí, de este paisaje. Tenemos chirivía, lo que es pino mediterráneo, en plan lo que es la propia piña del pino, un aceite que es de piñones y tal. Y la verdad es que es un plato llamativo así a la vista y espero que gustativamente sea mejorado. Bastante bueno, parece como un aire, una espumita. Un sabor muy cambiante según que cojas. Mira qué chulo ahí la piñita. Qué divertido es este plato, ¿eh? Yo no quiero pensar qué va a ser de mí en unas horas, pero algo me dice que hoy voy a salir muy contento, ¿eh? Espero que no haya altibajos y que el nivel se mantenga aquí lo alto. Pero esto, familia, empieza de maravilla, ¿eh? Tanto por el espacio como los platos. Algún problema tiene que haber. Me metió aquí la... ¡Ah! Me metió una hoja del pino. Y esto, desde luego, que no lo pueden reutilizar. Van a tener que hacer una limpieza de todo el plato. Está muy, pero muy bueno. Y esto os diría que mejor que el anterior, ¿eh? Buena pinta tiene el plato que se viene. Esta especie de donus, que exactamente es un buñuelo, porque este plato hace honor a un dulce tradicional de Semana Santa aquí de la zona de Denia. Buñuelo de calabaza, al que le han puesto por encima un poquito de trufa negra y viene con maridaje. Acompaña aquí un consomé de calabaza que viene con un aceite de las propias pipas de la calabaza. Intrigado, a ver a qué sabe. Bueno, la textura mola, huele mogollón a trufa. El aspecto es bueno y el sabor esperemos por encima. El relleno cremosito. Y la textura, madre de Dios. Le han puesto unas escamitas de sal que ayudan bastante en lo que es al conjunto. La trufa está presente. No le puedo poner peros. Bueno, sí, que me pusiesen dos en vez de uno. Espectacular, ¿eh? Parece como una yema de huevo, pero es lo que es la propia calabaza. De verdad, vamos así en disfrute. Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar ahí dentro, ¿eh? No digo más. Voy a probar esto. Es como un puré de calabaza con textura de consomé. Está bien, pero no sorprende tanto como ha hecho el propio donus. Bueno, yo creo que la gracia era ir combinando ambas cosas. Yo lo he hecho a mi estilo, pero bueno. Por los que os suscribís al canal, que no os cuesta nada. Pájaros. Sentado aquí en el espacio interior, no puedo contaros mucho, ya que me han hecho una especie de tour hasta aquí mi mesa. Hay que esquivar algunos escalones. Y estoy viendo la sala por primera vez. Muy luminosa, detalles en blanco, bastante personal. Les ven aquí in situ la misma bebida que querías antes, aunque te ofrecen el maridaje. Y han puesto justo aquí lo que es una especie de corales marinos. Estoy intrigado porque por el momento no tiene contenido. Veamos qué trae. Pues tenemos por aquí el primero de los platos que te sirven aquí en la sala de Quique da Costa, 3 estrellas Michelin, altísima cocina. Y tenemos un abalón, que yo no sabía qué era. Yo lo único que conocía como abalón es un after que hay en Madrid. Yo lo conozco de no haber ido, no soy muy de after, la verdad. Y por lo visto es un molusco similar a lo que es la vieira. Aquí te lo traen un poco reversionado para hacer una conexión entre el mundo marino y el vegetal, porque te pone exactamente unas láminas de boletus y acompaña una espuma de ortiguilla. Interesante. También se llama por lo visto el abalón como oreja de mar. Y coge estas pinzas y empieza a probarlo. Está muy bien hilado porque en el fondo con el boletus te aportan una textura similar. Ya os digo, nunca he probado el abalón, pero sin vieira. Y es muy similar a una vieira. Y luego esta espuma de ortiguillas es que es puro mar, como es una ortiguilla en sí. Está muy rico, ¿eh? Muy rico, muy rico. Por cierto, aquí la vajilla la que viene es la propia concha del abalón. Sí, está verdadera. Bonita, ¿eh? No obstante, acabo de ver el primer perro del restaurante. Y es que yo esto así no lo voy a dejar. Así que llega el momento. ¿Me puedes traer pan, por fin? Por supuesto. Pero no, es para esto. No te digas. Para esto, de acuerdo. Gracias. Está muy chulo la vajilla este sitio, ¿eh? Algo que hay que cuidar en un Michelin. Pero mola, ¿eh? Ostras, Versace. Espectacular. Pues nada, pan de aceite. Ah, qué bueno. Ostras, un buen trozaco, ¿eh? Pan de aceite de oliva virgen extra. Elaboro con unos mazamales. Hay que limpiarlo, eso es un delito dejarlo así. O sea, al cliente que lo deja así le cobra más. El aceite de Castellón, ¿de acuerdo? Un aceite de la provincia de Alicante. Ok, próximo. Se llama el Mil de Poix, que es básicamente el nombre de la parcela de donde vienen los olivos. Son olivos milenarios. Ah, bueno, ¿de acuerdo? Perfecto. Y lo hacen especialmente para vosotros, ¿no? Efectivamente. O sea, es pan con aceite más aceite. Efectivamente. Es bajo en calorías. Como ya no lleva demasiado aceite, pues... Ya. Genial, gracias. Disfrute. Bueno, antes de mojarlo, el problema de estos panes es que luego se te caen los dedos grasientos. Vamos a probarlo sin extra, sin la salsa, vamos. Crujiente, se nota el toque salino. Y eso sí, decir que al final, entre que es un pan de aceite más el aceite de ponen, creo que ese es el truco para que te veas sin hambre de aquí al restaurante. Bueno, este
plato que viene, que unas láminas de bogavante, me has dicho, ¿no? Perfecto. Con distintas texturas de caviar, algas, y ese es un gazpachuelo de bogavante. Vale, tiene buena pinta. Pero no es caviar, es... Pero el rojo no es un caviar, ¿no? Hay caviar de Sorión, que es sí, el clásico. Vale. Luego hay caviar de bogavante, o sea, huevas de bogavante. Ah, vale, la sexta tal. Luego hay de algas, sí, ¿vale? Y unos cuatro caviar de salsa americana. Perfecto. ¿De acuerdo? Vale, disfrute. Lo conoce a la perfección, muchísimas gracias. Este plato promete, ¿eh? Va a ser marino 100%. Probemos este plato. Producto hay, que falle es muy complicado. Que le dé un 10, también es complicado, pero no imposible. Es una maravilla la textura. Es un muy buen plato, muy variado, muy distinto, dinámico. Un 10 me lo doy, la verdad. O sea, me está gustando mucho, pero tampoco parecido wow, como otros que me he visto que me he vuelto loco. Pero un 8 y medio sí le daba, ¿eh? Cada bocado es completamente distinto. Y le damos con este pan de aceite de oliva. Yo no dejo aquí ni una mota de caviar, ¿eh? Ahora. Esto no viene en el menú, vale. Perfecto, no, vale. Para que luego la gente sepa lo que se ha encontrado y todo eso. Efectivamente. ¿Vale? Ah, esto, la amigo. Esa ya sabe que es, ¿no? Sí. Lima 3. Gambas. Sí, vale. Confiado en agua de mar, ¿vale? Perfecto. Hay que comerla con la mano, eso ya creo que lo tenemos claro. Hay que chupar la cabeza. Una vez que hemos terminado con la gamba al lado, tenemos este consomé de bledas. Sí. Bledas en valenciano es acelga, ¿no? Mm. Y representa un poco la típica tapas que se hacía antiguamente con los que estás pequeños del Marial. Se llama gamba bledas. Gamba con bledas. Sí. Con que hay que ahora... Sí, es Endesa, tres veces gestado, tres veces me lo he puesto. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Esto presiento que va a ser épico. Yo es que simplemente quiero que veáis el productazo en mayúsculas que tenemos aquí. Me pueden haber puesto unos cubiertos para hacer aquí la técnica del tapón, porque como se me cae algo de líquido, no me lo voy a perdonar en la vida. Voy antes a la cabeza, os prometo que la cabeza está mejor que el cuerpo. Cuando las he probado en Madrid, Endesa, es dulce. No hay nada como esto, familia, ¿eh? No hay nada como esto. Madre mía, el jugo y el sabor que tiene. Me ha dicho que esto no está en el menú. Joder, me da rabia en el fondo, no por vosotros, sino por cualquier persona que venga. Porque esto debería probarlo todo el mundo, ¿eh? A mí me han regalado. No sabía que iba a venir en el menú porque ni he mirado los pases, ahora que me acuerdo. Pero yo esto, si venís aquí, yo creo que va a ser que esto lo voy a recomendar. Yo os diría que digáis, oye, queremos probar la gamba roja de Denia, cobranos lo que sea. Bueno, lo que sea, dinos el precio para que no haya sorpresas. Madre mía, mierda, gilipollas. Parezco nuevo. Y qué bien se pela, ¿eh? Se pela mejor de lo que parece. Lo que pasa es que al final, si el conductor es un patoso, pues eso. Ay, mira qué cosa, madre mía, madre mía. Lo ha cerrado como ver, sin tirarlo. Es muy, muy, muy aromático, ¿eh? Lo tengo aquí, ya me estoy oliendo mucho. Está suave y todo, ya está suave. ¿Terminado? Te he pillado otras tres más, sinceramente. Pero vamos a controlarnos vamos y que pase el menú. Vamos a ver si acabamos el menú. Sí. Nada, nah, es un decir. Me queda que dormir. No, buenísimas, ¿eh? Sí. El calibre, el punto, todo. Wow. Es la médula de atún rojo que quiere. Ah, sí, la he probado una vez. Sí, está ahí como gelatinosa. Efectivamente, gelatinosa. Y este quiere representar un poco lo que es el scooby, ¿vale? Perfecto. Vamos a finalizar la preparación con una alga carnosa. Es una tipología de alga que le va a añadir la textura a lo que es este plato. Pues tenemos por aquí lo que es esta kombucha, que en vez de con té rojo, la elaboran a través de atún rojo. Vamos a probarla. Comentan que primero lo que es la kombucha, este caldo dashi, y después la médula del atún. Pues sabe como un té, algo amarga, es raro,
es raro. Yo esto creo que al final es opuesto. O te encanta o te desagrada. A mí es que me va cambiando. O sea, hay momentos en los que digo, joder, qué rico, y otros en los que no me tiene nada que convencer, ¿sabes? No me consigo posicionar. Que en punto tiene como un amargor que no... Pero algo otro está muy bueno, ¿sabes? No sé qué decir. Pasa palabra. Comentar que dicen que comas la médula después de beberte lo que es la propia kombucha, pero es algo complicado porque según está bebiendo, lo que es como muy escurridiza y va hacia ti. Hay que hacerla cobras. El caldo, la verdad, es que es un pelín denso y no es tampoco muy, muy líquido. Y nada, yo me rindo. Ya va la médula para adentro. La médula es más textura que sabor. No llega a ser insípida, pero bueno, hago eso. Pero tú, ojo lo que viene, ¿eh? Aquí de sorpresita. Esto es muy similar al de esa de ahí de Madrid, el Rich, bueno, los salazones y los ahumados. Ya nada, vamos por ahí. Solamente podemos llevar esta pequeña capa de oxidación debido a su tiempo de curación. Sí, bueno, que merma mucho, imagino, ¿no? Muchísimo. De hecho, nosotros le decimos un poco que es como nuestro jamón ibérico del mar. Y aquí, en el interior, encontraremos algo completamente diferente. La cecina en la parte del lomo del atún, un poco más noble. Aquí lo que hacemos, simplemente, es ahumarlo por 24 horas en frío con madera de olivo y después curarlo por aproximadamente 3 meses, siempre dependiendo un poco del tamaño de nuestros lomos, más intensa en nuestro carro. La parte del sangacho, encontraremos el sangacho, nos podrá acostar casi un poco a lo que es una carne de caza por su alta intensidad de hierro, sin nunca perder obviamente la sapidez que caracteriza lo que es la tuna, que a lo que es el mar. Bueno, pues hora de probar estas salazones. Vamos con esta ventresca, que son 6 meses de curación. No coges con esto, pero esto no lo puedes apretar, no son como unos palillos. Parece como un jamoncillo. Qué cosa más curiosa. Es graso, sin llegar a despuntar, pero se mantiene graso en todo momento. Está rico, la verdad. Vamos a pasar a lo que llaman la cecina, porque dicen que le recuerda a la propia cecina. Esta en concreto tiene 3 meses de curación. Espero que me cure el mal de amores. Y recuerda la cecina, ¿eh? En textura un pelín, es picantita, parece como si hubiesen puesto algún tipo de especia. Bastante mejor la cecina que lo que es la ventresca. Muy rica, muy rica. Me han comentado antes, con cámara apagada, que antes del COVID ponían 7 variedades distintas y tú podías elegir. Pena que eso haya cambiado. Si alguien está viendo este vídeo muy al futuro y resulta que cuando venís hay varios tipos, cecina antes que ventresca, créeme. Vamos a probar esto que es lo que es la sangre coagulada, según me han comentado. Esta tiene 4 semanas de curación, es decir, un mes. Y voy a poner encima hierbas de la zona. Un pescado mucho más grave, sabe mucho, mucho más amargo que las otras, no tiene al final esa infiltración que teníamos en las otras y se nota en el bocado que es completamente distinto. Este euro es un poco la más complicada. Yo la puedo comer, no me super entusiasma, pero la puedo comer. Pero habrá gente que esa, no solo por el concepto que es sangre, sino por sabores, no le termine, pero bueno, en esto de la gastronomía, mente abierta. Este plato causa buen feeling al oírlo. Ostra preparada a la parrilla. Imitan lo que es la perla valenciana. Y bueno, te traen aquí lo que es el plato. Y aparte, una especie como de... Era como una ostra que se abre. Sale humo. Lo que pasa es que cuando lo grabo ha sido la segunda apertura, con lo cual todo el humo se ha ido. Y por encima de esta ostra a la parrilla le ponen una salsa que, según me acaban de comentar, la elaboran a través de tinta calamar, cabeza de merluza. Le ponen también lo que es mantequilla tostada. Curioso. Y esos carboncillos que son carbón negro de algas. Vamos a probarlo a ver qué tal. Pinta muy bien, ¿eh? No sé. Más que carbón, yo lo llamaría pedruscos o rocas. De verdad, te quedas sordo al masticarlos, ¿eh? O sea, hace mucho, mucho ruido, como un estruendo aquí en las muelas. Vamos a probar la ostra. Ostras, viene ya troceada. Bueno, eso está muy bien higiénico, ¿eh? Eso es como cuando vas a ver un coche nuevo y tiene un extra que dices, ostras, qué bien pesas esto. Pues aquí lo mismo. Qué bueno. Qué bueno, me gusta cuando un plato no desdibuja la esencia, es decir, se mantiene el producto principal, que es la ostra, pero se nota el toque adicional, no es algo que pase desapercibido. Qué rico. Bueno, vamos a mezclar todo. A ver qué tal. Sorprendente este plato, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Es como que me va gustando más a medida que me adentro en él. Bueno, me adentro y me lo termino. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Brutal. Cogemos ese pan con aceite. A ver, está muy chulo y está rico, pero es que a mí lo coger una cosa tan aceitosa y mancharme la mano y constantemente limpiarme, no era tanto, ¿eh? Yo pondría más bien un surtido de panes, así, rollo masa madre, bien preparados, que si aceituna, que si pasas y nueces, no sé, más que esto, que a lo mejor uno pequeñito vale, pero es que si ya de aceite y encima le pones aceite, a mí no me convence tanto, y eso que me gusta mucho el pan. Parece que un fantasma. Nunca me acuerdo. Totalmente. ¿Cómo estás? Bien, 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 disfrutando, ¿eh? Mucho, ¿eh? Gracias por las gambas. Os está dando bien la información. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, un poquito más reducida, más escueta lo que comentan ellos, pero ya está. Estamos en una zona donde
no tenemos grandes cultivos de legumbres, ni nuestro recetario popular tampoco lo tiene. Okay. Posiblemente la alubia más famosa que tenemos es el garrafo, que es la alubia de la paella. La de la paella, justo. Que es una alubia que va perfectamente en la paella, pero que no es una alubia fina, o sea, no es la pocha o la fava asturiana. Y lo que nosotros hemos hecho en este plato que representa la albufera, en este caso la albufera sin arroz, es inventarnos cocinar una alubia que hemos descubierto. ¿La puedes probar, esa alubia? ¿Solo una? Venga, Sí, bueno, una, dos, tres, tampoco. ¿No será un trampantojo esto o algo? No es un trampantojo. Una alubia muy, muy fina, que lo que hacemos es cocinar este cacahuete del collaret en una olla a altas presiones, donde cocemos a baja temperatura, conseguimos ebulliciones muy bajas, ebulliciones rápidas en temperaturas bajas, y lo que hacemos es, se produce un proceso enzimático, hay una oxidación sobre el cacahuete del collaret, solamente nos ha salido con este tipo de cacahuete, y conseguimos que con su propia agua y un montón de ingredientes más que lleva obviamente la receta, incorporamos la anguila y el hígado del pato azulón, que es el col verde que se da en la sopa de la albufera, con esa col cruda. Bueno, es una manera de crear una legumbre donde no tenemos platos de cuchara. Yo he estado en algunos lados que hacen garbanzos con avellanas, en algún Michelin, ¿sabes? Sí, pues sí, sí, bueno, casi un poco. En este caso es, ya te digo, la magia no está tanto en incorporar, cambiarlo, sino como de un cacahuete. Sí, encontrar la manera para, que no ha salido la primera. Perfecto. Pues nada, voy a disfrutarlo. Lo vamos a ir a las cocinas. Bueno, pues ahí tenemos al propio Quique, el que está aquí escrito en este, explicándonos este platito. Vamos a probarlo, que lleva anguila, a mí la anguila me flipa. Menos mal que no me he hecho el apuro de decirme, ¿a qué te sabe? La alubia esta, la alubia. No le habría dicho cacahuete, pero ya sabiéndolo cuando lo pruebas, le ves un sentido. De textura está bastante bien. Luego lo que es el conjunto es algo dulce. Está bueno, no es el mejor plato del menú de hoy. Pero bueno, al final hay que valorar todo el I+D de que hay detrás y muchas veces este tipo de experiencias hacen un guiño a la zona, a las cosas de proximidad, y desde luego que los que seáis de aquí de Denia próximos, esto os va a emocionar más que a mí, que lo está haciendo, pero en su justa medida. Aprovechemos el caldito. Es muy denso. Graso también. Ostras, ahora cuando me haga Quique, le voy a comentar lo del pan. ¿Qué es esto, tío? Gotea, te quedan manos grasientas, ¿sabes? El pan la verdad que ha sido un fail, ¿eh? Que la verdad que está bueno, pero es que te da hasta pereza cogerlo, ¿sabes? Ahora voy y me dicen, no, si es que tenemos otro pan, lo que pasa es que nos pedí otro. Y encima será mi culpa. Y una pregunta, ¿por qué lo sé? ¿Panes solo de ese tipo o tenéis más? Solo servimos este. Es que está muy bueno, pero te están manchando la mano constantemente del aceite, te quedan así grasentillas y te da un poco de pereza cogerlo, ¿sabes? Opinión mía, ¿eh? Sí. Y a lo mejor preguntaba por si la mosca, que digo, a lo mejor tenéis ahí otro tipo de pan y. No, esto nosotros servimos este pan de aceite, que es muy típico de aquí. Uh-huh. O sea que la gente aquí no suele coger el pan y mojarlo en el plato. Que no, sí, ¿si lo hacen o no? Claro que lo hacen. Y se manchará, bueno, ¿verdad? Juego ahí. Pero cada deseo para nosotros es un. Sí, de luego, o sea, una opinión. Perfecto. Muchas gracias, como pensado. Estaba aquí mirando el menú para saber un poco cuánto me queda más o menos, y resulta que estamos ahora mismo en el cuarto acto, bueno, acabo de terminar, que era esta especie de versión de la albufera, y justo aquí es cuando me dieron el pan con aceite. Lo he pedido yo 3 actos antes. Lo que me extraña es que no me he pedido la terraza. No, bueno, cosas que pasan. Sigamos, queda más. Hay una cosilla. ¿Cómo? Lo de poner un pan que está manchado a mano constantemente. Que está bueno, me refiero, me gusta. Pero que, joder, yo al final que estoy todavía mojando. Tan refinado te has vuelto que no te gusta mancharte las manos. Sí, pero piensa, estamos en la época del teléfono móvil, se te cae la pantalla grasienta, ¿sabes? No, me preguntas si había otro. A pedir clientes no tan refinados como tú. Tan joder, cabrón, 3 estrellas que la vas a pedir. Tienes servilleta. Sigue limpiándote las manos. Aquí, bueno. Retirarle el pan a este hombre, que no quiero comer más. Qué grande. Bueno, a ver cómo sigue. Chao. No encaja las críticas, Bilingües aquí, los amigos, bueno, seguro que hablan más idiomas. Están explicando la kombucha a la mesa al lado. Iba a esperar a que acabasen, pero conozco la explicación y va para largo. Así que mejor os cuento ya. Tenemos aquí lo que se llama peor esparcides o algo así, perdonad mi valenciano, que es nefasto. Pero esto es un plato típico de la zona, que básicamente es un pimiento relleno de arroz que preparan al horno. ¿Cuál es el pero? Que por lo visto el arroz, si lo metes en el horno, se te puede pasar un pelín. Así que habían hecho aquí una parafernalia, por encima le han puesto una falsa lámina de pimiento, semillitas de lino y nada, yo tengo ganas de probarlo porque recomiendan mezclar todo y disfrutar.
y esperemos que se haga. Espero que no tener que usar el pan, que si no ya sabéis que me mancho. Pero todavía me he quedado un poco reflexionando. La frase me dice que quede. Si yo tengo que mancharte a ti con las hamburguesas, efectivamente me mancho con las hamburguesas y siempre he sido, la he visto en vídeos, de fanático en mancharme. Pero la historia es, con las hamburguesas me mancho una, dos y tres veces por cena y aquí en el fondo cuando pase va a haber 15. Si mojo el pan en todo, me mancho las manos 15 veces. O que no diga, no, la lavandería, un extra. Es que, pero bueno, no tiras aparte, vamos a probar esto. Qué sabor tiene, si parece los pimientos de Tolosa. Este plato promete, ¿eh? Joder, tiene el sabor a horno total, ¿eh? Qué bueno. Ostras, y la piel es dulce, tío. Joder, qué platazo, ¿eh? Qué platazo, ¿eh? Wow. Por cierto, de saciada vamos bien, ¿eh? Que no tengo que comentar en todo lo Michelin. Pero eso no te llenas, es que pagar 250 euros por comer eso y tal. Bueno, yo voy a decir una cosa. Yo pagué 250 euros, al menos porque ahora, todas las semanas de mi vida, todas sin excepción, por estar aquí en este sitio, en este servicio, con esta comida, este producto y la experiencia. O sea, te sientes, yo personalmente, yo me siento realizado con ahora mismo lo que estoy viviendo. Realizado y matando el hambre, que no es menos importante. Vale. Pues es que mira, es que gota el aceite. Menos mal que el servicio de sobresaliente y han traído aquí unas toallitas para que un servidor se limpie las manos aceitosas. El menú incluye dos platos de carne y este es el primero de ellos. Tenemos por aquí una chuleta de vaca, chuleta finita, servida como a modo de carpaccio, como una cecinita. Y comentan que la han curado en esa atmósfera salina en la que tienen también lo que es el atún y esas partes que hemos visto antes en el apartado de salazones. Imagino que estará algo apartada para que no se mezcle lo que es los aromas. Y tiene una curación ahí salina de 9 a 10 meses. Una barbaridad. Le han puesto también por encima un poquito de sal ahumada y esto no sentía bien se acaba. Esperemos que esté bueno. Uah, vaya por Dios. La vajilla toda gotea. Se nota esta curación, por eso como que se ha ido un poco como los jugos de dentro de la carne. Luego en textura, para que se me entienda, es como cuando te comes un lomo embuchado bien tierno, pero uno bueno, no te pongas en el cutrillo que compras. Está buena, sinceramente, comparada con un buen chuletón, no tiene nada que hacer, o sea, aquí es un poco para ver más la técnica y una manera distinta, porque distinto a lo habitual es, pero frente a un buen chuletón de toda la vida, no tiene nada que hacer. Qué buena gente son aquí en el restaurante, que bueno, ha habido un percance con el plato, que sin yo tocar nada se ha abierto lo que es el siguiente, que es un tuétano, ahora veréis cómo es el correcto, y se me ha abierto, entonces han pedido otro para que lo tenga bien, bueno, un gesto que se agradece, así podéis ver un poco el plato como debería de acudir, que no me da tiempo de inmortalizarlo, y nada, vemos qué tal, como no aguanto la ansia, vamos a probar el pan de pueblo. Mira, feo. Lo puedes dejar ahí una media horita y no se va a abrir. Pues, no, claro, es broma. Ha tardado un segundo, ¿eh? Y tenemos 26 cocineros ahí. Ya. ¿26? ¿Hay 26 cocineros ahí? Sí, más o menos, sí. 26 cocineros, joder. Uno de los motivos por el que te cuesta menudo 50. Producto, sitio, galardón, el chef que hay detrás, 26 personas solo en cocina. Suma todo lo que hay en sala. Es que hay prácticamente un camarero por mesa. Es que hay un camarero por mesa. Y ahora sí que sí, el tuétano correcto. Vamos a cerrarlo un poquito. Esta aguanta. Un pelín de hueso. Y sabe el tuétano. Cogemos el interior. Ya me he echado. Qué intenso este guiso de carne, ¿eh? Intensísimo. Se parece cuando te comes un buen rabo de toro. Incluso a veces unas carrilleras. Pero pasa, es más intenso de lo habitual, ¿eh? Bueno, voy a coger también el tartacillo. Pues mira, los trozos, los juros saben a maduración, ¿eh? Ya sé que sí, se acabó la obra de arte, se rompe y se prueba todo junto. De tuétano. Con esto te terminas de llenar 100%. Uah, mierda, joder, ya haciendo las mías. Espectacular. Aunque siempre limpia la mesa entre pase y pase, yo hago así, y así parece que no he hecho nada. Me vuelvo inocente. Te ponen también una lechuguita. Joder, otra vez, en serio, no puede ser esto. Bueno, te ponen una lechuga para coger con las manos, no es invención mía, que viene con vinagre de ajo. Tiene una función como de limpiador, ya que el guiso es intenso. Bueno, de verdad, que yo me rindo. Menos mal que las posibilidades de que manche ahora más son inferiores porque vienen los postres. No me dejan en paz. Estás en la Comunidad Valenciana, tierra, ¿sí?, de turrones. Y aunque no estamos en Navidades, estamos en mayo, yo reivindico que mucho de lo que hay en el mundo del turrón se puede comer durante todo el año. De hecho, el turrón es un proceso de elaboración un poco parecido al del chocolate, y el chocolate sí que lo comemos durante todo el año. Sí, las costumbres. La tupa en Navidades y ya se toman más. Bueno, esto es un polvorón, pero un polvorón, bueno, con una mirada contemporánea. Ya. Cuando nosotros nos acercamos a la cocina tradicional, dulce o salada, siempre nos preguntamos qué podemos aportarle. Si podemos aportarle algo, algún valor añadido a la tradición, sí, la metemos en nuestra cocina. Si no, lo que hacemos es dejarlo por comer, ya. Salazones buenos o polvorones buenos, no hace falta. Ya, sí, desde luego.
Bueno, a ver qué te parece. Sí, lo reverso ahí, perfecto. Luego te doy feedback. Gracias. Bueno, pues ahora viene el momento divertido en el que os digo que a mí los polvorones nunca me han hecho gracia. Pero bueno, dedujo que se comerá con las manos, al no tener cubierta aquí a la vista. Como muy frágil, pero no lo es en el fondo. Literalmente un polvorón, se deshace mucho. Creo que está en contacto con el calor de la yema de los dedos. Tiene mucho sabor a almendra, lógicamente. Y recuerda algo como a las galletas estas de mantequilla. A ver, está bien, pero espero que queden más postres. Pues que tengan feliz Navidad, señor. Muchas gracias. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Con qué lo hacéis eso? ¿Qué tiene especial? Cuánta cara al muerto, ¿no? Yo invento. Sí. Y yo me lo creo. La técnica consiste en guardarlo 6 meses. ¿Quiere probar el turrón con 6 meses? Nada, el curado, ¿no? Realmente lo que hacemos es un praliné de almendras. Sí, ¿vale? Sí, de almendras. ¿Cómo conseguimos esta textura? Ponemos al vacío lo que es esta masa de polvorón. Sí. Cuando se pone al vacío, no sé si usted nunca ha visto, primero se hincha lo que es el plástico, luego quita el aire. Pues nosotros le vamos a dar aire al polvorón. Entonces dejamos que se hincha el plástico y lo congelamos. Entonces se queda congelado esta textura con aire. Ya. Sí, estaba así. Así conseguimos esa. Oye, tú estás ahí en la cocina todo el día, pues a ver esa cosa, macho. No, pero. Bueno, que sí, te gusta, se te nota la pasión. Perfecto. Ya toca el megamochi, ¿no? El mollete, esa es nuestra interpretación del mollete. ¿Vale? Lleva una crema de queso servilleta en el interior, ¿vale? Y es básicamente un merengue crujiente, un merengue deshidratado, cubierto por chocolate blanco y un polvo de frambuesa. Perfecto, muy bien. Ay, pues vamos con esto, con las manos. Sí, la verdad es que aquí no creo que se lo vienda por los cubiertos. Qué guapa, qué guapo. Mirad ahí, que tiene el chocolate blanco. Joder, qué postre. Qué divertida la idea. La textura, el aspecto visual, epiquísimo. La comida que estamos teniendo hoy, ¿eh? Bueno, de verdad es que por cosas así, bueno, y por muchas otras, pero por experiencias así, amo mi trabajo y amo la vida. Gracias, Kike, gracias a todo el equipo y a ti que me estás viendo, que él era motivación para hacer tantos vídeos. Todo es un puzzle que encaja. Por favor, que queden más postres. Ligeros, pero sabes de la forma, hay tantos, hay tantas variedades para las copas de vino tinto, pero muy, muy particular. La caja de Piluca. Piluca es Pilar, la madre de nuestro jefe creativo, que se llama Juan Francisco Valiente. Juan Valiente. Mano derecha de Quique desde siempre. Junto con Quique desarrolla las ideas, los platos, las recetas del restaurante, de nosotros, de tanto el grupo que quedamos. Pues eso es un recuerdo de su infancia. Quiere dedicar un plato a su madre. Qué bueno. Cuando era pequeño, solía jugar con la caja de su madre, donde tenía el perfume, los collares y todo. Pues a mano derecha tenemos esta tarjeta que dice: hay algo más bello que recuerdo a una madre. Pues yo creo que no. Y esta tarjeta, si la coge y la huele, tiene el mismo perfume que utilizaba y sigue utilizando hoy en día. Es que me evita más que las chicas, ¿eh? Joder. Ahora. Es un sorbete de totalmente, jazmín y sándalo a la base con una espuma de crema inglesa de rosas. Qué buena. Y luego este papel de arroz, que es el mismo dibujo, es un dibujo, que se va a romper y se mezcla con el resto de los ingredientes para añadir la parte crujiente. Perfecto. Muy bien. Gracias. Hora de probar este postre. Me da mucha pena romperlo, pero quiero probarlo. No me acuerdo absolutamente nada de lo que lleva, más allá del sorbete. Me da mucha pena romperlo, ¿eh? Qué rico. Lleva hierbabuena. Es fresco y muy ligerito, ¿eh? No estoy comentando nada porque estoy disfrutando esto, ¿eh? Súper rico, ¿eh? Súper bueno. Ligerito. Parece como una macedonia. Muy cambiante. Estamos por aquí con los Petit Fours, con esos aperitivillos del final. Y justo ahí tengo la cuenta, que ahora la cuento. La cuento. Soy tonto, lo sé. Tenemos aquí lo que llaman el almendruco, una almendra que hay que comerla de un bocado porque dicen que es muy líquida por dentro y no la quiero liar. Por aquí una candy mango, una especie de gominolilla de mango. Muy bonito el plato. Y esto que es miel, un plato que lleva lo que es el propio banano original y esta especie de creatividad. Y la vajilla engaña, ¿eh? Qué guapo. Bueno, empezamos aquí con la almendra. Sabéis
literalmente como la almendra que te comes ahí de recién del árbol. Vamos con esta gominolita de mango, el aspecto mola. Qué rico, qué bien hecho. No es muy dulce, qué rico. Vamos con esta versión de la miel, preciosa. Me gusta porque el aspecto visual lo tienen súper cuidado. La leche, qué bueno está lo que estoy comiendo hoy aquí, madre mía. Uy. ¡Ostras! Sí tiene aquí unas abejillas, qué buena, qué chulo. Está todo súper pensado, Pues amigos, para aquí tenemos esta cajita, esta urna, en la que se incluye el total de esta comida, aquí en el restaurante Quique da Costa de Denia, su 3 estrellas Michelin. Abrimos y el total de esta comida ha sido de, sencillo, 255. 250 euros el menú y 5 euros la botella de agua, un menú que me ha parecido sensacional. Y de aquí quiero felicitar a todo el equipo por el fantástico trabajo que han hecho. O sea, el personal es elegante, pero con su justa cercanía, lógicamente adaptándolo al perfil del comensal que hay en la mesa. Muy buen ambiente, saben los platos a la perfección, la comida fantástica. De hecho, os diría que, mira, he estado en 6 de los 11 3 estrellas que hay en España, y ahora mismo este lo pondría en mi posición 2. Mi posición 2. O sea, es un sitio al que quiero volver sí o sí, y ojalá sea pronto, porque he disfrutado de lo lindo. De verdad que súper, súper contento de esta visita. Merece la viaja de Denia, aunque sea venir Madrid de Denia y volver, porque es una auténtica maravilla. La cocina es fantástica, muchos platos que no voy a olvidar jamás. Y bueno, gracias a Quique por haber aparecido en el vídeo y por haber dado un poco su versión de algunas cosillas. Muy, pero que muy agradecido a Quique y a todo el equipo y a ti que lo estés viendo. Espero que estés suscrito y le hayas dado manita arriba para que este vídeo llegue a más gente. Gracias de corazón y, como es habitual, nos vemos en el próximo vídeo.